Financiamos tres emprendimientos, un presupuesto de 100 millones de pesos. Quisimos cambiar todo, ¿no? Siempre empezamos con un taller y empezamos a formarlos hasta que llegan a un punto en que me dijo, bueno, pueden salir. Entonces nosotros dijimos, no, empecemos por el otro lado. Pongamos emprendimientos que estén en un punto clave en donde si uno invierte, el retorno va a ser muy rápido en un corto o mediano plazo. Hicimos una convocatoria, salieron tres ganadores. Agradecerles a todos los de la feria, a todos los que vinieron, muchas gracias. Creo que a veces nosotros tenemos en la visual del emprendedor a Elon Musk, a Steve Jobs, pero creo que la cara más latente del emprendimiento realmente son estos emprendedores, los que vamos a las ferias, los que vamos a los networking, los que estamos tratando de siempre de buscar que la empresa escale. Y el emprendedor, más allá de montar una empresa multimillonaria, el emprendedor es la persona que toma acción, que no se queda pensando, sentada, sino que decide tomar acción por esa idea, por esa oportunidad que ve. Entonces, felicitaciones por eso. A los que reciben financiación, pues imagínense, o sea, yo creo que es una ventaja y una responsabilidad. Digamos que el SENA tiene algunas cosas que son un poco más difíciles. Sí, sí, claro, o sea, digamos que lo que les digo, ahorita hablamos de la parte chévere, pero pues esto tiene un montón de responsabilidades que ustedes tienen que cumplir, que tienen que ser realmente muy sensatos en decir, bueno, realmente me voy a meter en esto porque conozco mucha gente que ha financiado Fondo Emprender y les ha ido muy bien, pero les ha costado, ¿sí? Al principio nos decía el director de la red de emprendimiento universitario, nos decía como, pues realmente este tema del emprendimiento y todo es de resistir y sobre todo de tener una idea clara y saber que esto va a ser duro y estar comprometido con eso. Entonces, nada, felicitarlos, que les vaya muy bien con su proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Acuña. Soy el representante junto con mi hermana de Golden Bee Products. Es una empresa que tenemos, en la cual tenemos productos cosméticos y productos alimenticios. En la parte de los productos cosméticos tenemos bálsamos, jabones completamente naturales, mantequillas corporales, champú. Y en la parte de los alimentos tenemos mieles. Trabajamos con miel, polen y propóleo. Y tenemos una línea de mieles que son mieles infusionadas. Tenemos mieles picantes, mieles dulces con puntos rojos. También tenemos cerveza de miel. Y también producimos unas sales que vienen condimentadas. Tenemos sal con vino, tenemos sal del Himalaya. Y sales para cocina. Además de eso, pues trabajamos con la parte de polen y tenemos diferentes presentaciones de mieles. Esto fue una empresa que nació en el 2020 junto con mi hermana. Empezamos inicialmente con los jabones y ha venido evolucionando y hemos venido sacando diferentes líneas de productos. Y bueno, ahora pues estamos acá participando en la Feria Outca 2023 y pues vamos por más. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Golden Bee Products, en Instagram, y contactarnos vía WhatsApp al 320-891-5963. Estaremos al gusto de sus pedidos. Hola, nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Repostera. Somos un emprendimiento que se basa en el uso de frutas no convencionales para nuestros productos. Nuestro producto estrella son las galletas rellenas. Manejamos galletas rellenas de maracuyá, mora, lulo. Asimismo, tenemos una repostería donde manejamos productos, todo lo que tenga que ver con artesanos. No manejamos productos químicos y nos encuentran en Instagram y en todas las redes sociales como @repostera. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Pedro, soy egresado de la Universidad UTCA y les quisiera presentar mi emprendimiento, se llama Café Paramón. Es un café de origen orgánico con unos sabores, unos aromas muy particulares que les seguro que les va a encantar. Tenemos presentación de 340 gramos, estamos ubicados acá en Bogotá, la finca queda en Pulí, Cundinamarca.